Jerusalén. El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en la casa, le pidieron sus discípulos que le explicara la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraude, desenfrenos, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos no es que sean malas personas, eran piadosos y cumplidores de la ley, pero habían caído en el legalismo exagerado e intolerante, y llevados de su devoción y de su deseo de agradar a Dios en todo, daban prioridad a lo externo, al cumplimiento escrupuloso de mil detalles, descuidando a veces lo más importante. Ayer era la cuestión de si lavaban las manos o no. Hoy el comentario de Jesús continúa refiriéndose al tema de lo que se puede comer y lo que no, lo que se considera puro o no en cuestión de comidas. La carne de cerdo, por ejemplo, es considerada impura por los judíos y por otras culturas. La enseñanza de Jesús expresada con un lenguaje expresivo es que lo más importante no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Lo que hace buenas o malas las cosas es lo que brota del corazón del hombre, la buena intención o la malicia interior. Los alimentos o en general las cosas de fuera tienen una importancia mucho más relativa. El defecto de los fariseos puede ser precisamente el defecto de las personas piadosas, deseosas de perfección, que a veces por escrúpulos y otras por su tendencia a refugiarse en lo concreto, pierden de vista la importancia de las actitudes interiores, que son las que dan sentido a los actos exteriores. O sea, puede ser nuestro defecto. Dar, por ejemplo, más importancia a una norma pensada por los hombres que a la caridad o a la misericordia, más a la ley que a la persona. Esta tensión estaba muy viva cuando Marcos escribía su Evangelio. En la comunidad apostólica se discutía fuertemente sobre la apertura de la iglesia a los paganos y la conveniencia o no de que todos tuviera que cumplir los más mínimos preceptos de la ley. Recordemos las posturas de Pablo y Santiago y finalmente el Concilio de Jerusalén, así como la visión del lienzo con animales puros e impuros y la invitación a Pedro para que comiera de ellos. Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Ha sido un tema que se ha mantenido a lo largo de la vida de la Iglesia. No se podría interpretar en una historia no demasiado remota que dábamos más importancia a la lengua en que se celebra la liturgia que a la misma liturgia. El ayuno eucarístico desde la medianoche casi más que a la misma comunión. La hipocresía, la autosuficiencia y el excesivo legalismo son precisamente el peligro de los buenos. Lo que cuenta es el corazón. Leamos despacio la lista de las 13 cosas que Jesús dice pueden brotar de un corazón malo. Malos deseos, fornicaciones,
robos, homicidios, adulterio, codicia, injusticia, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. ¿Cuáles de ellas brotan alguna vez de nuestro interior? Pues eso tiene mucha más trascendencia que lo que comemos o dejamos de comer. Ojalá acojamos hoy esta palabra con un corazón generoso y podamos hacer la vida en cada uno de nosotros. Un bendecido miércoles para todos.